qué rico estar nuevamente en mi parque, tu casa. Bienvenidos. Ay, estoy tan feliz de estar acá otra vez. Me hiciste falta un ayer. Solo día que yo no venga y yo estoy como que, qué pesar. Yo quiero respirar este aire tan puro, tan delicioso y tan espectacular y estar en este programa que es para ustedes, para que aprendamos muchas cosas, para que vengan, Manu. Mejor Así dicho. Es. Esto es para mi parque, tu casa, 9 de la mañana en punto, para que estemos conectados con esta cita que ustedes tienen de lunes a viernes en directo, para que vengan a disfrutar acá en el canal Parque Telemedellín. Disfruten de mi parque, tu casa. Recuerden dónde queda ubicado: Villa Carlota, acá en el Poblado. Carrera 43F1860. Arriba queda la Avenida del Poblado, abajo queda Las Vegas. Disfrutando hoy de ese paisaje. Y los industriales. ¿Viste ahorita el puentecito que vimos? Es uno de los espacios que ustedes pueden disfrutar del Canal Parque. Eso que ustedes están viendo ahí en pantallas, ustedes lo pueden disfrutar sin ningún costo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Transportarse hasta acá, y es caminar. Es súper fácil venir. Sí. Los podemos venir en metro, sí. Luego tomar la encicla, sí. Cualquiera de las dos estaciones del metro, de la estación Poblado o de la Avenida de los Industriales, les sirve. Ahí en la de los Industriales toman la encicla y se vienen para acá. O si no, se vienen caminando y aquí descansan, porque aquí también tenemos containers de comida, tenemos el espacio verde para que usted haga su picnic, para que venga a leerse el libro que quiere, para disfrutar. Muchas veces buscamos en la ciudad, pero venga, es que yo quiero salir de mi casa, quiero trabajar en otra parte, pero no me quiero encerrar en un espacio donde lo pueda hacer. El Canal Parque Telemedellín nos espera acá y, como les digo, no tienen que inscribirse y no tienen que pagar nada. ¿Qué? Así que esta es una invitación para que disfruten, y obviamente a las 9 de la mañana se pueden venir por acá, traen el desayunito, desayunamos todos, sí, y disfrutamos de mi parque, tu casa. Y además que tenemos unos invitados muy especiales que, como siempre, nos van a traer ese conocimiento que tienen para que ustedes lo puedan aplicar en sus casas. Entonces, vamos a tener parte de ellos: estiramiento y calentamiento, esas diferencias que tenemos que entender y que son fundamentales a la hora de prepararnos para cualquier actividad, no solo deportiva, sino del día a día, de la rutina de todos los días. ¿Qué más tenemos, Manuela? También tenemos una nutricionista de la Universidad de Antioquia que va a hablarnos del recetario de alimentación saludable. Ajá. ¿Qué significa eso, y más para las personas que tienen enfermedades crónicas? Bien, entonces en unos minuticos, para que usted se acomode mientras que está en la casa haciendo sus quehaceres o en la oficina, pues esté atento a lo que vamos a tener. Exactamente, y otro invitado que vamos a tener es sobre arquitectura y diseño sostenible, para que nos vayamos poniendo como en contacto desde la línea 268-6033. Ya saben que estos invitados les pueden sacar todo ese jugo, y nos llaman, no solamente vienen para acá, nos pueden llamar los que no pueden venir, y bueno, y empezar a disfrutar de todo lo que tenemos aquí. Claro, en que mi parque, sí, tu casa. Entonces recordemos la línea 268-6033 para que nos llamen, se comuniquen, nos saluden, y o si no, nos propongan temas que ustedes quieren ver de lunes a viernes a las 9 de la mañana, o si no, nos escriben al correo electrónico miparquetucasa@telemedellin.tv. y hoy también les tengo el mensaje del día. Exactamente, eso te iba a decir. Sí, que no se me olvide. Primero, les voy a mostrar el libro. Este es el libro que les puedo recomendar esta semana. Luis Ley, El poder está dentro de ti. Me encanta. Y el mensaje que hoy saco para ustedes es el siguiente: ha sido creado para ser una expresión maravillosa y amorosa de la vida. La vida está esperando que te abras a ella y te sientas digno del bien que te tiene reservado. La sabiduría y la inteligencia del universo son tuyas para que las utilices. La vida está ahí para apoyarte. Ten la seguridad de que tu poder interior está a tu disposición. Ahí les dejo. Muy bien, Manuela. Pero entonces vamos a empezar entrando ya en nuestra invitada, Ángela Franco. Bienvenida. Qué rico que estés con nosotros. Adelante. Bienvenida a esta sala de la casa del Canal Parque Telemedellín. Ángela, bienvenida. Para que hablemos de ese tema que ahorita estábamos mencionando, que es el recetario de alimentos saludables, pero enfocado a personas con enfermedades crónicas. Mi primera pregunta es eso: ¿qué es una enfermedad crónica? Una enfermedad crónica es que no se cura, pero que hay que controlarse toda la vida. ¿Y estamos hablando de enfermedades de qué estilo? ¿Diabetes?
tenemos diabetes, hipertensión, dislipidemia, que es lo que llamamos tener colesterol o triglicéridos altos o ambos al tiempo, insuficiencia renal crónica y cáncer. Muy bien. ¿Cómo llega ese recetario, además por parte del grupo de profesionales y también de estudiantes de la Universidad de Antioquia, a crearse? ¿Por qué se la jugaron por ahí? Bueno, es la preocupación que tenemos, digamos que yo creo que 10 años o un poquito más atrás, de que las enfermedades crónicas continúan siendo la principal causa de muerte, ¿sí? Sí. Y también la dificultad que tienen las personas a veces de adherirse a los tratamientos. Claro, ¿cierto? Y de entender que es una enfermedad que los va a acompañar durante mucho tiempo, pero que ellos de alguna manera tienen que continuar y aplicar rutinas saludables y además alimentación conveniente. Ángela, las enfermedades crónicas también, pues ahí está... las autoinmunes, ¿o no? Lo que pasa es que, digamos que nosotros nos enfocamos mucho a este tipo de patologías donde la alimentación tiene mucho que ver, ¿cierto? Porque hay enfermedades autoinmunes, obviamente que los tratamientos son diferentes y que de hecho son enfermedades que todavía pues no tienen como un tratamiento muy claro, o no se le ha descubierto un tratamiento. En cambio, este tipo de enfermedades sí son controlables, obviamente con medicamentos, estilo de vida, ejercicio, pero ahí es donde la alimentación pues cumple un papel muy importante en su control. Hace 5 años, dos profesionales y 3 estudiantes decidieron hacer un recetario de alimentación saludable para personas con enfermedades crónicas puntuales de las que mencionabas ahora. ¿Ese recetario de qué se compone? Además, porque cuando lo estábamos viendo y ahorita en unos minutos ustedes lo van a poder chequear, es la información que tienen para los pacientes y también para el profesional que quiera cuidar a su paciente que esté presentando cualquiera de esas enfermedades. Bueno, cada recetario tiene un ciclo de 9 días, donde cada día está compuesto por 5 comidas. O sea que hay receta de desayuno, de media mañana, de almuerzo. O sea, las 5 comidas del día. Recomendado. Y 9 días, perfecto. O sea, para que la persona tenga la oportunidad pues de variar entre días. Perfecto. ¿Te parece, Ángela, si miramos un video donde podemos acercarnos un poquito hacia lo que significa este recetario? Los recetarios de alimentación saludable para el manejo de enfermedades crónicas de la Universidad de Antioquia parten del interés de profesionales y docentes de su Escuela de Nutrición y Dietética sobre la tendencia al aumento de enfermedades crónicas no transmisibles. Según sus estudios, un adecuado manejo que vincula la alimentación, la actividad física y el soporte médico son factores fundamentales para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. El recetario cuenta con definiciones, tratamientos, plan de alimentación y nutrición recomendado y ciclo del menú para enfermedades tales como diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, insuficiencia renal crónica y cáncer. 268-6033 para que usted se comunique con nosotros y aproveche esta invitada, esta nutricionista de la Universidad de Antioquia que hoy nos está hablando de este recetario que acabamos de ver. Es un recetario que no es impreso, usted lo puede imprimir si quisiera, pero la gran ventaja es que está online, o sea, está vía internet. Entonces, usted, señora que está en su casa, o señor, usted le puede pedir a su hijo, a su primo, a su hermano, al que quiera, que le descargue esta información que es valiosa para usted si tiene alguna de esas enfermedades crónicas que estábamos mencionando. Entonces, ahí estábamos viendo un poco de lo que es esa estructura del recetario. ¿Qué es lo que se van a encontrar las personas ahí? O sea, cuando ingreso a la página, cuando entro al buscador, una forma fácil, ahorita lo estábamos hablando, es buscar recetario de alimentación saludable para personas con enfermedades crónicas. Así lo puede buscar usted en el buscador que usted elija. Y ahí hacen clic y ¿qué pasa? Puede entrar a cualquiera de las patologías en el orden que quisiera, pues la que le interese, ¿cierto? Exactamente, o sea, está el listado de las patologías, entonces eligen cuál de ellas es la que le conviene investigar. Entonces va a haber una sección donde va a encontrar
toda la parte teórica, o sea, qué es la enfermedad, de qué se trata, cómo se controla, el tratamiento médico, pero básico, porque nosotros no nos metemos con el tema de la medicina, perfecto, ¿cierto? Porque cada paciente pues se controla de una manera diferente. Qué maravilla. ¿Cuáles son los factores de riesgo y los factores protectores? Bueno, hasta ahí, ¿cierto? Sí. Luego, sí. Pero es que, ¿sabes qué, Ángela? Ya tenemos llamada. Mónica, desde Envigado. Mónica, ¿cómo estás? Mónica. Mónica de Envigado. Mónica, bueno, Costa. Mónica, ¿nos escuchas? Sí, buenos días. Buenos días, ahora sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Mónica. Sí, aló, buenos días. Vamos a hacer una cosita, vas a bajar el volumen a tu televisor y nos vas a escuchar por medio del teléfono para que podamos tener una buena comunicación, ¿listo? Ahí sí nos escuchas bien. Sí, te escucho. Listo, perfecto. Perfecto, lo que pasa es que ya bajé todo el volumen y no sé por qué no me escuchan. Listo, pero ahí ya sí te estamos escuchando súper bien. Mónica, bienvenida. Mi parque, tu casa. Tenemos una invitada muy especial, la nutricionista Ángela. ¿Qué le quisieras preguntar? Gracias. Antes que nada, me parece pues muy bueno el programa, muy útil. Y quisiera preguntarle, generalmente la gente dice que, o los doctores, que cuando alguien tiene diabetes, lo que primero que debe evitar son las harinas. Porque uno creería que lo que debe evitar es el dulce y parece ser que son las harinas. Entonces, la pregunta directa es, ¿qué tipo de harina se puede dar el lujo de comer una persona que tenga diabetes o realmente no puede comer absolutamente ninguna harina? Y también entre las frutas, porque a veces le dicen a las personas banano no, que es dulce, mandarina no, naranja no, y se supone que tienen vitamina C y todo esto. Entonces, ¿por qué siempre se aconseja pera, manzana y fresa? Quisiera como saber si tienen razón o no, o cuál es pues la claridad en el asunto. Muchas gracias. Listo, Mónica, muchas gracias. Ahora sí, súbale el volumen al televisor para que escuche la respuesta de la invitada. Ángela, bueno, ¿qué le podemos responder a Mónica? Me gusta mucho lo que me preguntó, porque hay muchos mitos alrededor de las frutas y de la harina con una persona diabética. Lo primero, las harinas no se deben evitar, así sea una persona diabética. Es como, no sé, algo que la gente como ya recita cero harinas y eso no es así realmente. Las harinas hay que controlarlas, pero son indispensables porque son nuestra principal fuente de energía. Las que recomendamos más para diabéticos son las harinas integrales. Sin embargo, no quiere decir que un diabético no se pudiera consumir de una manera moderada las harinas. Es muy importante como visitar al nutricionista, porque el médico dice cero harinas, pero la nutricionista te dice cuántas harinas te puedes comer. ¿Y qué, o sea, tipo de harina? Que sí debe haber control, pero no puede ser cero. Sí debe ser cero azúcar, pero no cero harinas. Con respecto a las frutas, con las frutas hay muchos mitos. Ninguna fruta está prohibida, así sea dulce. Hay unas que están más satanizadas que otras, por ejemplo, el banano, el mango maduro, las uvas. Por la fructosa que tiene. Casi que se las quitan de la dieta, pero realmente un diabético sí lo puede consumir. Lo triste es que debe haber un número definido de frutas. Por ejemplo, un diabético debe tratar en la porción que es no consumirse más de 3 porciones de fruta al día. No se puede comer un racimo de banano ni todas las uvas que quiera. Pero como conclusión, puede comer cualquier tipo de fruta, solo que debe limitar el número de porciones en el día. Muy perfecto, bien, y para Mónica, eso precisamente está el recetario, para que les diga cuántas se debe consumir. Ahí está consumir. La respuesta para Mónica. Exactamente. Bueno, ya regresamos, ya tenemos que presentar al otro invitado que tenemos acá en nuestro set de Mi Parque, Tu Casa. Que también podemos invitar a que nos llamen al 268-6033. Bueno, tenemos al fisioterapeuta. Santiago Rivera, ¿cómo estás, Santiago? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacernos aquí en la mitad. Por acá. Okay. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. La pregunta que le hago a todos, ¿ya habías venido a Telemedellín? Sí, había venido, ya conocía el parque. Cierto que es, cierto que es súper bonito. Es un lugar muy agradable, realmente. Muy, muy natural y abierto totalmente. Y bueno, y con el clima que está haciendo últimamente, realmente vale la pena. Y gratis, como nos gusta a todos. También es verdad. Tienes toda la razón. Santiago, hoy vamos a hablar, yo creo que un tema súper importante, porque muchas veces desconocemos el tema de calentar y estirar. Sí. Creemos que podemos llegar a la actividad física de una, lo hacemos y ahí es cuando después decimos, pero ay, ¿por qué me duele? ¿Pero estoy qué molida, pasó? Pero no es que puedo estoy ni molida, pararme. Es que estoy... Y muchas veces lo que no hacemos es tener esa responsabilidad al momento de hacer ejercicio y tener ese antes y después de cualquier actividad física. Sí, es súper importante, sobre todo... tener en cuenta que
No es lo mismo hacer un estiramiento que hacer un calentamiento. Claramente el estiramiento puede hacer parte del calentamiento, uh-huh. pero no es lo único que lo comprende, ¿sí? Uh-huh. El calentamiento es un, digamos que un conjunto de momentos en el cual tenemos varias fases en las cuales preparamos el cuerpo para realizar una actividad determinada. No necesariamente es un deporte, porque hay que diferenciar también uh-huh. los conceptos de actividad física, ejercicio físico y deporte, que no son lo mismo, ¿cierto? Que mucha gente lo confunde. Y también, pues como tú lo dices, como tú lo mencionas, es que mucha gente directamente entra a realizar un deporte, que es algo pues como bien preocupante, uh-huh. o una actividad física, un ejercicio físico sin ninguna preparación para el movimiento. Santiago, ¿sí? Quiere decir que yo hasta para caminar, cuando me levanto, hago mis primeras, lo que necesite hacer en mi casa y decido venirme caminando hasta Telemedellín, hasta sí, nuestro canal parque, para sí. venir a mi programa. Entonces ¿cierto? Vamos a hacer un, sí. a mi parque, a tu casa. sí. Solamente para caminar, yo necesito hacer un precalentamiento, perdón, un calentamiento, un calentamiento. Y un estiramiento. Ambas. Un estiramiento que se comprende o se incluye dentro de ese calentamiento previo que vamos a hacer a la actividad física. Uh-huh. Porque, vuelvo y repito, una cosa es actividad física, otra cosa es ejercicio físico y otra cosa totalmente diferente es deporte. Uh-huh. Ese tema lo tocamos ayer. Así que los que están conectados ya saben que tienen que ser de lunes a viernes a las 9 de la mañana porque entonces, ayer tocamos este tema. Pero para los que no pudieron verlo porque tuvieron esas complicaciones y no se pudieron conectar con mi parque en tu casa, rápidamente la diferencia de estas tres. Cuando hablamos básicamente de actividad física, es cualquier actividad corporal sí. de movimiento que me genera un gasto energético por encima del basal, o sea, del estar simplemente respirando y estando tranquilo, mover solamente con el corazón latiendo, en una situación básica. De ahí en más, entonces ya pasamos de la actividad física al ejercicio físico, que es cuando ya el gasto energético es suficiente como para, pues, como para hacer un gasto energético mayor, a ese que es basal. Mientras que el deporte ya es algo que es totalmente diferente y las personas del común tienen ese, digamos que esa dificultad o esa confusión en cuanto a que el deporte es salud y es un, digamos que una idea errónea, es un mito, porque muchas veces el deporte no, antes por lo contrario, va en contravía o en contravención de la salud, porque cuando pensamos en rendimiento físico o en llevar a ganar, a competir, podemos llevar el cuerpo hasta un límite superior al que está pues como preparado y podemos llegar a tener una lesión. Entonces, cuando vamos a hacer una actividad física o un ejercicio físico, uh-huh. entonces sí es importante que preparemos el cuerpo para la misma para evitar, como mencionábamos, algún riesgo o algún tipo de posibilidad de lesión. 268-6033 para que usted le pueda preguntar al fisio Santiago sobre el tema de calentamiento, de estiramiento, pero me parece algo muy importante que estábamos desarrollando y es que la gente asume que calentar siempre se hace el inicio y estirar siempre se hace el final. Y ahorita tú estabas hablando que el estiramiento puede hacer parte del calentamiento. Sí, claramente. Estirar, hay muchos tipos de estiramiento. Sí. Eso también es muy importante que se lo aclaremos a la gente. Estirar, hay estiramientos que son estáticos, hay estiramientos que son dinámicos. Dentro de los estáticos hay varios subtipos, uh-huh. lo mismo dentro de los dinámicos. Y no todos aplican para hacerlos antes del ejercicio físico, uh-huh. de la actividad física o del deporte, y no todos aplican tampoco para hacerlos al finalizar una actividad física o un deporte o una actividad en general. ¿Cierto? Entonces, digamos que el calentamiento comprende varias fases y una de ellas es el calentamiento inicial, en el que preparamos la parte cardiovascular, el corazón, la circulación, el sistema nervioso. Donde activamos el cuerpo. Donde activamos para llenar los músculos de fluidos y de uh-huh. nutrientes que nos van a ayudar a prepararse para mejorar el rendimiento también y para evitar lesiones más adelante en esa actividad. Luego ese, digamos que precalentamiento, como tú uh-huh. lo mencionabas anteriormente, hay una fase en la que podemos realizar algunos estiramientos, sobre todo de esos músculos que involucran esas articulaciones que van a estar involucradas en esa actividad como tal. Luego podemos hacer algo un poquito más específico a la actividad, enfocado hacia la actividad específica que vamos a realizar. Y por último, entonces podemos hacer algunos estiramientos dinámicos que nos lleven a preparar esos músculos para soportar esa tensión que vamos a desarrollar en la actividad. Santiago, ese tema está súper interesante y les cuento que nos vuelve a llamar Mónica Acosta de Envigado. Mónica, ¿cómo estás? Mónica, más bien Mónica, veniste para acá para el programa. Eso le iba a decir. Mónica. Me tengo en Telemedellín. Ay, qué rico. Yo voy todos los fines de semana con mi familia, casi siempre vamos allá.
Pero te digo algo, aló. Sí, sí, claro, claro, te escucho. Qué pena, es que hoy sí tuve tiempito de dedicarme al programa y me interesó mucho, entonces quiero preguntarle algo al fisioterapeuta. Tranquila. Quiero decirle qué peligro o qué consecuencias graves puede traer a una persona que está totalmente dedicada a hacer abdominales. Sí, porque ahora ve uno mucho por mi hijo, tengo un hijo de 13 años, y a él le encanta hacer abdominales y está súper bien, él dice que está muy marcado, los amigos dicen, pero a mí me preocupa porque son pendientes de eso, nada más que, pues, o sea, entre los ejercicios que más hace es abdominal. Entonces, ¿qué peligro hay? ¿Qué puede pasarle al estómago, no sé, a la columna? Yo sé que es dependiendo cómo lo haga, obviamente, sí, pero eso es el hecho de que se exagere en ello, ¿qué consecuencias puede traer? Y muchas gracias. Gracias, Mónica, por llamarnos, pero bueno, ya que estás tan contenta llamándonos, pues te invitamos a que vengas y que le cuentes a todos tus vecinos, a tu familia, que se pueden venir para acá y hacerle estas preguntas de primera mano. Y los que no puedan venir, pues obviamente ver el programa. Entonces, bueno, ¿qué le podemos contestar a ella? Porque yo también tengo hijos y están felices, pues ellos hacen velitas, abdominales, y tiene toda la razón nuestra televidente. Bueno, digamos que para aclararle un poquito la idea a doña Mónica, ¿cierto? Digamos que la abdominal tradicional se ha reevaluado mucho en los últimos años, ¿cierto? Porque se habla de que la parte central del cuerpo, más que generar movimiento, debe ser estable para que las zonas distales del cuerpo generen una buena y una adecuada movilidad, algo que se conoce como la estabilidad central. Hay autores que mencionan que no se trata de ejercicios malos, sino mal prescritos, ¿sí? No cualquier persona está preparada para hacer una abdominal tradicional como la conocemos. Y es importante una valoración previa antes de realizar ejercicio para que determinemos si esa persona está preparada en cuanto a su movimiento y en cuanto, digamos, a sus retracciones musculares, a sus cadenas musculares en general, para realizar una abdominal normal sin generar, por ejemplo, una sobrecarga en la columna lumbar. Entonces, para Mónica, la respuesta con importante. Su hijo es moderación. Es, ¿o qué? Yo creería que no se exageren tampoco. Sí, total, no exagerarse, y es bien importante no autoprescribirse el ejercicio, porque es como cuando alguien se automedica. El ejercicio físico en definitiva es como un medicamento, ¿sí? Y que nos ayuda mucho en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, y que ahora estamos con unos niveles muy bajos de actividad física y ejercicio físico que nos aumentan mucho las enfermedades, la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles. Hablamos de que en nuestra ciudad específicamente estamos por 23% de personas solamente que hacen los niveles recomendados de actividad física, y es menor en mujeres que en hombres, porque las mujeres están más o menos por el 17%, los hombres por el 25%. Entonces es muy grave, y eso lo que está haciendo es que haya una incidencia muy alta de enfermedades crónicas no transmisibles, y que, como lo mencionaba la nutricionista, esa sea una de las principales causas de muerte. Tiempo para nosotros, el autocuidado, por favor, o sea, eso no es para después, pero Cata, tenemos otro invitado, tengo otro tema, además porque estoy en planes de pasarme de casa y estoy pues, pero que quiero ya ver al otro invitado, a ver qué puedo recibir de ahí, qué puedo coger. Así es, enseguida regreso con ustedes, no, porque también necesito que me aclaren muchísimas dudas. Y les cuento que vamos a encontrarnos en este momento con Sergio Montoya. Les cuento que Sergio Montoya es ingeniero de diseño de producto de EAFIT, con especialización en diseño estratégico e innovación. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido mi parque, tu casa. Muy bien, gracias. Qué rico que estás por aquí. Bueno, contemos un poquito, ¿qué es eso de diseño sostenible? Eso es tan amplio. Bueno, empecemos por algo. Diseño sostenible. Bueno, el diseño sostenible es una tendencia de un proceso de manufactura, empezando desde eso, desde donde se inicia, desde la escogencia del material, o sea, desde la producción inicial hasta su disposición final. Sí. El diseño sostenible va en todo ese rango de productos y va en todo tipo de productos que hay, desde la moda, desde la arquitectura, diseño interior, autos, electrodomésticos, etcétera. Entonces, perfecto. Bueno, ustedes en sus casas, que ya saben que pueden llamarnos al 268-6033, tenemos aquí a Sergio, porque es que él nos está hablando de toda esa decoración que podemos, desde la sostenibilidad, tener en nuestras casas. Ellos, contanos un poquito de qué se trata tu empresa, bueno, porque no es solamente arquitectura, diseño de interiores, sino que todo esto sea amigable con el medio ambiente. Bueno, la empresa
de nosotros, se llama María Mentira Studio, y es totalmente arquitectura y diseño interior, interiorismo. Y desde el inicio nosotros pensamos que el desarrollo del interior de la vivienda tiene que estar pensado que sea amigable con el medio ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos que escoger materiales que sean de buena procedencia, que no tengan un impacto ambiental muy alto. ¿Cómo qué tipo de materiales? O sea, cuando hablamos de ciertos materiales y esa procedencia, ¿de qué estamos hablando? Bueno, vamos a hablar de un cuero, por decir algo. El cuero es un material que a la gente le encanta, es fino, pero muchas veces el cuero tiene una procedencia muy, una carga ambiental muy alta. Primero por la ganadería extensiva que se maneja. Claro que sí. Y después el tema de la curtimbre. El tema de la curtimbre gasta demasiada agua, contamina demasiado las fuentes hídricas. Entonces uno, para escoger a veces los materiales, hay materiales que se asemejan al cuero, bajando su impacto ambiental, y se pueden utilizar en algunos elementos como un sofá, unos puffs o unas sillas para utilizar. Otro de los temas es la reutilización de materiales, que ahorita se viene utilizando mucho, y es utilizar maderas donde muy buena procedencia, donde se les vuelve a dar un acabado, se vuelven a lijar, se vuelven a procesar y vuelven a dar otro producto completamente diferente a lo que estaban destinados. Quiere decir que si yo en mi casa tengo un sofá en cuero, que hemos dicho siempre, es que los sofás en cuero duran toda la vida, esto pues nos va a acompañar, no sé qué, pero eso no es tan cierto, porque él se va deteriorando, ¿cierto? Bueno, la ventaja del cuero es que se puede rehidratar, se puede remanejar y se pueden hacer reparches en algunas partes para reutilizarse. Realmente un sofá de cuero, pues es como un pecado volverlo como a retapizar encima, y eso ya sería como dañar un proceso, pero sí se puede utilizar ese cuero como para rehidratarlo, darle un toque o simplemente abrir el cuero que tienen, por ejemplo, un sofá, y de pronto hacer otro tipo de piezas, otro tipo de objetos con ellos. Perfecto, o sea que estamos como reutilizando estos materiales, ¿cierto? Porque, claro, es válido que va pasando el tiempo, las modas van cambiando también, y obvio que nosotros en las casas queramos redecorar con materiales que obviamente sean amigables con el medio ambiente, pero que también podamos darle un nuevo uso. Pues mira, en la cultura de nosotros, a nosotros nos encanta renovar la casa, nos encanta completamente, muchas veces me cansé de este sofá, quiero otro. Entonces muchas veces comenzar a pensar desde el consumo responsable. Y a partir de ese consumo responsable uno decir, bueno, tengo ciertos objetos en mi casa que puedo reutilizar, repintar, o puedo darle a alguna persona para que lo reutilice, ¿cierto? O reciclar para otra persona le dé otro uso al objeto. Hay que pensar siempre como en todo un proceso que tiene un producto en la casa. Y a partir de eso se puede hacer una renovación completa en la casa, que es utilizar otro tipo de materiales, o renovar la casa con una pintura, o renovar con un tipo de películas o persianas para que entre otra calidad de luz, o etcétera. Me encanta, es que son muchísimas las ideas que se nos pueden ocurrir. Por eso ustedes recuerden que pueden llamarnos a la línea 268-6033. Aquí tenemos a Sergio, que es experto en todo este tema de decoración sostenible. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero recuerden los temas tan importantes que tenemos. Decoración sostenible, tenemos estiramiento y calentamiento, que es muy importante para hacer cualquier actividad, no solamente deportiva, sino para el día a día, y el recetario de alimentación saludable. Entonces, ya regresamos y ustedes mientras tanto se van preparando para esas preguntas. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Continuamos con
con Mi Parque, tu casa, y estaban viendo la hermosura que pueden disfrutar acá en el canal Parque Telemedellín. Seguimos con Ángela, que es nutricionista y dietista. Ustedes tienen la oportunidad de conversar con ella, 268-6033, para que sigamos hablando de este recetario de alimentación saludable. Ángela, es súper importante aclarar que ese recetario no es solo para personas, para profesionales o pacientes que tengan alguna enfermedad crónica. Es decir, es un recetario que le sirve a la persona que quiera alimentarse saludablemente, tener esa guía. Sí, cualquier persona que quiera, que no sepa qué hacer, qué cocinar el día de cualquier día, puede entrar y mirar cualquier receta. Lo que pasa es que tenemos la idea que la persona que tiene diabetes o que tiene hipertensión o que tiene colesterol alto, pues la alimentación tiene que ser muy restringida o maluca, ¿cierto? Aburrida. Y ahí, por ejemplo, quisimos mostrar con ese recetario que así tengamos ese tipo de patologías, podemos comer rico, y que es un menú que pueden hacer para la familia completa, porque es que también a veces entran en unas restricciones que no tienen sentido y terminan cocinando aparte para el paciente que está enfermo, y no se trata de eso. De hecho, te lo comentaba ahora fuera de cámaras, y es que hay restricciones, o sea, uno puede comer igual que cualquier persona, y que las restricciones que hacemos en ese tipo de patologías, que es, por ejemplo, en el hipertenso, comer bajo en sodio, en el que tiene dislipidemia, comer bajo en grasa, en el que tiene diabetes, comer bajo en azúcar, son recomendaciones de una alimentación saludable para cualquier persona. Exactamente, ¿cierto? Y con esto no estamos queriendo decir que entonces cuando ustedes salgan y vayan a un restaurante o en fin, entonces van a pedir el helado o el super postre, pues obviamente no, ¿cierto? Esta es una guía de alimentación casera que la podemos consumir en familia, y sobre todo que es que a veces como que a uno le da como que pesar, es que ellos comen pálido, o sea, el alimento es solamente unos cuantos colores, y lo que hablábamos también es que debe ser una alimentación colorida, que esa nutrición pueda aportarles todos los beneficios, y que obviamente si esa persona que tiene alguna enfermedad crónica se sienta a la mesa y ve que sus compañeros de mesa comen básicamente lo mismo, pues esto también va a ayudarle emocionalmente y no se va a sentir como el que está enfermo y no puede comer normal. Sí, hay una aclaración que quiero hacer, y es que el menú, como está diseñado para todo un día, está diseñado con unas calorías de un requerimiento promedio normal para un adulto. Me refiero que si a alguien está haciendo o necesita hacer una dieta de reducción de peso, no siempre son las mismas cantidades que aparecen ahí, ¿cierto? Porque suponiendo, pues de pronto nadie la vaya a hacer al pie de la letra, pero si alguien la fuera a hacer al pie de la letra, este es un promedio de calorías que nosotros llamamos que está entre 1.700 y 2.000, que es para el promedio de un adulto normal, y que una persona que está haciendo una dieta de reducción de peso debería tener un consumo un poco menor de lo que está ahí. ¿Sí? Exactamente, las calorías, claro. Retomando esa parte que trata, Cata, de ese apoyo emocional, ese apoyo de familia, ese apoyo del entorno que debe recibir esa persona cuando sabe que tiene una condición y que uno tiene que aceptarla y aprender a vivir con ella, pero de una forma muy positiva, es entender que no siempre se habla de cosas sin sabor, cosas que alimentos que no sean lo suficientemente ricos, porque él puede, pero yo no puedo. Entonces es encontrar ese balance entre la alimentación que pueda tener mi familia, de donde todos podemos aprender a comer o alimentarnos saludablemente, y eso es una guía para que podamos tener la oportunidad de decir, bueno, hoy voy a cocinar esto, mañana me programo. A mí una de las cosas que más me funciona para saber cómo me voy a alimentar durante la semana, obvio el fin de semana ya cambia un poquito, pero es programar desde el domingo, es aquí el lunes voy a desayunar esto, voy a almorzar, el martes eso, entonces es planear. Yo creo que cuando uno planea y sabe qué es lo que se va a alimentar, ahí es cuando no existe el descache, no existe el pecado, y no se siente uno que está encaminándose por el lado que no es para llegar al momento y a la conciencia del alimento saludable. Sí, es muy clave lo que estás diciendo, la planeación, inclusive para mercar. Eso te iba a decir. Porque si uno no planea, pasan muchas cosas. Por ejemplo, todavía hay mamás que mercan automáticamente. Entonces se van para la tienda, para el supermercado y compran el kilo de tomate, el kilo de cebolla, el kilo de tal cosa, y no piensan para qué. Entonces pasan dos cosas, que a veces voy a preparar algo
y no tengo, y no siempre tenemos un supermercado a la mano, o a veces compramos cosas que, de más y se nos dañan en la nevera. Sí, y gravísimo. También estamos como en la era de evitar también el tema del desperdicio. Totalmente, ¿cierto? De acuerdo. Eso da una tristeza impresionante. Bueno, 268-6033 para que hablen con nuestros invitados, para que conversen con nosotras y nos sugieran temas. Usted, si es un profesional, pues participe con nosotros de este programa. Yo me despido por un ratico acá, las dejo porque me voy a trasladar nuevamente donde el fisioterapeuta Santiago. Y sabes qué, Manuela, contame. Antes de irte, para que me le hagas una pregunta, sí, por favor. Sí, sí, claro. Que nos aclare cuál es ese tema del ácido láctico en los músculos. O sea, estamos hablando del molimiento. Bueno, exacto. O, ¿sí? Ahí hay un ahí, tema también que debemos aclarar. Listo. A ver, listo. Gracias. Te recibo la pregunta. Entonces, retomando y aclarando un término que creo que quedó un poco confuso en lo que mencionamos anteriormente, sí. Actividad física es todo lo que sea por encima de lo basal y me genera un gasto energético, sí, por encima de eso. Ejercicio físico es esa actividad física, pero cuando está enfocada a mejorar una capacidad física condicional específicamente. Listo, cuando hablamos de capacidades físicas condicionales, hablamos de la fuerza, de la velocidad, de la flexibilidad y de la resistencia. O sea, cuando yo hago una actividad que va enfocada a mejorar alguna de esas capacidades físicas, ya estoy hablando de ejercicio físico. Okay. Listo, y el deporte ya es ese tema competitivo y de rendimiento y demás. ¿Qué es el molimiento? Eso se conoce como dolor muscular de aparición tardía, ¿sí? Que es ese dolor que aparece post el ejercicio, pero no necesariamente es inmediatamente después, sino 2-3 días y que puede durar hasta 5 días después de haber realizado el ejercicio, cuando es un ejercicio que es muy intenso. Realmente no es por acumulación de lactato o de ácido láctico, sino que es por ruptura de fibras musculares debido a la tensión excesiva o a la carga que se le impone al músculo, ¿sí? Sí hay generación de ácido láctico o de lactato, que son productos digamos del metabolismo digamos energético intramuscular, pero eso no es lo que genera ese dolor muscular de aparición tardía o como lo conocemos popularmente como molimiento. Santiago, relacionándolo con ese tema, si yo caliento muy bien o estiro muy bien al final, ¿puedo evitar la sensación de estar molida? Algo sí, pero no totalmente. Sí, porque cuando hablamos de ese dolor muscular de aparición tardía, no solamente es ese dolor que es por la inflamación de esa ruptura de fibras que se dio posterior al ejercicio, sino que también el músculo protectivamente intenta hacer espasmos o contracturas que también van a generar algo de molestia o algo de dolor. Entonces, cuando yo caliento bien, cuando estoy preparado físicamente para recibir esa carga que le voy a imponer al cuerpo y cuando estiro posteriormente como un ejercicio de vuelta a la calma, va a mejorar en algo, pero no vas a evitar totalmente si le impusiste al músculo la carga necesaria para generar la adaptación. Santiago, sentir esa sensación de estar molido, ¿es negativo para el cuerpo o es una reacción normal o estamos haciendo algo mal mientras que hicimos esa actividad física, ese deporte? Es posible que muchas personas al iniciar su actividad física se excedan con la misma y generen mayor dolor muscular de aparición tardía, mayor del necesario, o sea, o se exceden en esa actividad y pueden generar hasta algún tipo de patología, ¿cierto? Listo. Y algún tipo de afectación a la salud. Pero el molimiento, pues todo tiene un límite, ¿cierto? Pero ese dolor muscular de aparición tardía, sobre todo cuando se generan ejercicios físicos enfocados al trabajo de la fuerza, es algo que puede ser normal. Muy bien. ¿Qué tal si me muestras algunos ejercicios que podamos hacer para hablar del calentamiento, para que las personas entiendan qué es el calentar y ahorita hacemos lo que es el estiramiento? Ok. Recuerda que dentro del calentamiento mismo podemos encontrar algunos ejercicios de estiramiento, pero van a ser un poco más dinámicos. ¿Nos bajamos? Nos bajamos, nos hacemos acá. Ok, entonces podemos iniciar simplemente con ejercicios de movilidad articular que nos ayuden a mejorar la lubricación de las articulaciones, que nos mejoren la Eso me encanta, lubricar las articulaciones claramente, para que estén preparadas para ese movimiento para ese y que movimiento, haya menos desgaste, por ejemplo. Entonces podemos simplemente iniciar con punta arriba, punta abajo, podemos hacer diferentes movimientos, que sea punta adentro y afuera. Además, porque aquí no solamente estamos haciendo el movimiento del pie, sino que también estamos teniendo en el otro el equilibrio. Peso y haciendo equilibrio sobre ese miembro inferior que está, que está apoyado. Podemos hacer también círculos hacia afuera o hacia adentro. Sí. Sí, podemos comenzar elevando rodillas, arriba y abajo. Una y otra. También en la parte. También superior podemos combinar, podemos hacer elevación de los talones. ¿Más o menos cuánto debe durar un calentamiento? Eso es muy variable dependiendo de qué tan adaptada esté la persona con la que estamos trabajando. Recuerda que la prescripción del ejercicio debe ser individualizada. Entonces, si yo sé que es una persona que está adaptada, que regularmente hace actividad física o ejercicio físico, puede variar entre 5 a 10 minutos.
teniendo en cuenta eso que te estoy diciendo. Sí. O sea, no es lo mismo trabajar con un deportista de alto rendimiento, ¿sí?, que con una persona que simplemente está en su casa, que está desacondicionada, que quizás tenga alguna comorbilidad o que tenga pues como alguna patología en el momento y que debamos tener alguna consideración especial. Digamos que entre 5 a 10 minutos, sí, esa primera fase que es de elevación de temperatura corporal, de preparación de las articulaciones, del músculo, de darle fluidos, nutrientes y demás. Si yo voy a salir de mi casa a caminar simplemente esos 20 minutos, porque me voy a desplazar acá al Canal Parque Telemedellín, voy a simplemente a caminar. Podemos hacer esta primera fase. Listo. Sí, de movilidad articular, de un poquito de estiramientos, pero no muy prolongado, no mayores a 10, 15 segundos. Entonces, movimiento en los tobillos, movimiento de las muñecas, la cadera, las rodillas, como tal. Podemos hacer movilidad de los hombros también, llevar arriba y abajo. Usted en su casa, cuando vayas, que ya tiene la pinta puesta y que ya está dispuesto a salir, que lleva su termito de agua para hidratarse, usted lo que tiene que hacer es lubricar un poco las movilidad articulaciones. Articular, que se lubriquen esas articulaciones, que mejoren su movilidad y que también una actividad, digamos que de precalentamiento, en el cual la capacidad cardiovascular y digamos que del sistema nervioso también se active para preparar el cuerpo. Muy bien, recuerden, entonces aquí estamos calentando y ahorita podemos calentar y estirar, que también hace parte del calentamiento. Algunas ahorita lo realizamos para que vayamos con Catalina. Recuerden, 268-6033 para que sigamos hablando de esta decoración sostenible, y yo me quedo acá practicando un poco el calentamiento para ahorita poder salir a hacer mi actividad física. Perfecto. Así es, Manuela, y yo continúo aquí con Sergio Montoya. Estábamos hablando de algo muy importante, y es que en estos días les contamos que nuestro edificio de Telemedellín, aquí dentro del Canal Parque, tiene certificación LEED. ¿Esto qué quiere decir? Que es un edificio que contribuye a que baje ese impacto ambiental. Exactamente. Entonces, hablando de todo este tipo de decoración, de todo lo que estamos hablando en este momento, de diseño, decoración, arquitectura, que sea amigable con el medio ambiente, ustedes están muy enfocados en que todo esto esté con estos parámetros. Bueno, realmente para hacer construcciones o arquitectura de bajo impacto ambiental, uno tiene que pensar desde la materia prima hasta el último tipo decorativo, bombillo, iluminación. Entonces uno piensa que una buena iluminación LED, por ejemplo, baja un poco más la carga de consumo energético. Un tipo, en muchos casos, por ejemplo, acá en este edificio deben de tener alfombras que tienen cierta certificación, que cumplen con este certificado para bajar el impacto ambiental. Igual el tipo de construcción que se maneja, el concreto que manejan, el tipo de acero que manejan. Y también aprovechan la carga bioclimática, o sea, la carga de luminosidad que da el clima, para tratar de no utilizar tanto el tipo de energía en la iluminación. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ustedes van a hacer un diseño arquitectónico, obviamente miran en dónde es que se va a construir, por dónde es que sale el sol, el saliente, el poniente, y todo esto influye para bajar como toda esa carga de iluminación. Uno realmente y de iluminación, pues porque es que a veces uno dice, qué casa tan iluminada, qué rico. Y claro, no solamente la circulación pues como del viento, sino de esta luz. Bueno, uno realmente sí tiene que pensar en la bioclimática del espacio, realmente la ubicación de una construcción para que pueda recibir como una buena iluminación, pero que tampoco sea como cuando llega el poniente y que uno ya no puede ni caminar. Dice, por eso. No me pongan los cuartos ahí porque entonces me voy a morir de entonces calor. Uno tiene que pensar cómo es la carga bioclimática de una construcción para iniciar esa parte, cómo va a ser el desarrollo interior de iluminación, por decir algo, dónde van a estar ciertos muebles, dónde van a estar ciertas ubicaciones, para poder aprovechar mejor el espacio y aprovechar mejor la arquitectura exterior. Y no solamente esto, hasta la pintura. Sí, uno realmente puede. Hay muchos tipos de pintura en este momento, pero hay pinturas que son más amigables para el medio ambiente. ¿Por qué? Porque hay muchas clases de pintura que tienen carga de plomo o metales pesados. Sabiendo que los metales pesados son cancerígenos, tienen ciertos problemas con la salud, pero también tienen un problema
de exposición con el medio ambiente, donde también se deterioran. Entonces uno tiene que, desde el inicio, uno tiene que empezar a consumir responsablemente cuáles son los productos. Muchas veces este tipo de consumo responsable es un poco más costoso. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los productores o las personas que nos encargamos de hacer un mueble o hacer un diseño, pensamos un poquito más en la función final del producto que no simplemente en el estado de moda que se está utilizando. Eso te iba a decir, porque es que claro, como todo va cambiando y queremos siempre estar ahí al ritmo de la moda, entonces vamos a comprar una lámpara y miramos es qué tan bonita es, si nos cabe en el espacio, si coordina con nuestro diseño, pero no nos fijamos qué tipo de iluminación tiene. Yo me acuerdo que las lámparas de las abuelas, que eran llenas de bombillitos, que eran esas arañas, eso tenía una, que les llamaban las arañas, eso tenía una cantidad de bombillitos, y pues esto ya no es lo recomendado. Bueno, no, realmente en el tipo de iluminación, por ejemplo, las arañas, por decir algo, han cambiado mucho el sistema porque ya hay unos bombillitos, que es un bombillo LED, que es de baja carga, de bajo consumo de energía, donde también ayuda. Pero realmente ya cambiarle ese bombillito a esa lámpara no se ve tan bonito. Pero ya hay un tipo de lámparas que se utilizan con iluminación LED y que son espectaculares. Uno tiene que pensar realmente cuál va a ser el tiempo o el uso que le va a dar una lámpara. Porque si uno sabe que va a pensar una lámpara solo por estar unos 2, 3, 4 meses, pues primero estás gastando la plata y segundo no estás siendo como muy coherente con lo que estás pensando hacer en tu vivienda. Entonces uno sí tiene que pensar muy bien cuál va a ser el uso que le da a cada producto. Repensa responsablemente ya para cualquier tipo de electrodoméstico, así sea una licuadora o un televisor. Hay muchos televisores ahora, pero los que tienen mejor impacto ambiental tienen un poco de costo porque son los que menos consumen, pero tienen una calidad de imagen espectacular. Exactamente, pero vale la pena ese tipo de inversiones. Sergio, ¿cuáles son tus redes sociales? Bueno, las redes sociales de nosotros es María Mentira Estudio en Instagram y María Mentira Estudio en Facebook principalmente. Son las dos redes. Perfecto, sociales. Entonces ya saben cómo los pueden encontrar, como María Mentira Estudio. Exactamente. Y ustedes, la recomendación es, cuando vayan a hacer una inversión, pues ojalá siempre sea amigable con el medio ambiente. No piensen en que les va a valer de pronto un poquito más. Piensen en esa contribución que ustedes van a hacer para el futuro. Nosotros nos vamos mientras tanto a un corte y recordarles que la línea telefónica sigue abierta, 268-6033. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Es nuestra línea para que le hagan todas esas preguntas a nuestros invitados. Regresamos con Ángela Franco. Ella nos está hablando sobre este delicioso y completísimo recetario sobre alimentación saludable. Entonces estábamos hablando muchas cosas importantes de, pues, sobre el acompañamiento que le podemos hacer a estas personas que tienen enfermedades crónicas y que al momento de sentarnos a la mesa todo lo podemos acompañar y él se puede dar cuenta que los alimentos los pueden consumir todos. Haciendo como una especie de resumen, obviamente cumpliendo las necesidades de cada miembro de la familia, ¿cierto? Pero entonces supongamos, en una familia hay un diabético, la otra persona es hipertensa y hay una hija que está haciendo una dieta. Ellos, los tres, pueden meterse en el mismo link, por decirlo así, y seleccionar el día y ahí les va a decir, entonces, este es el menú de hoy, pero para esta persona va con esta cantidad de nutrientes, para esta con esta y para estas porciones, o ¿cómo se maneja? Sí y no. Digamos que quisimos hacer una división entre las patologías, sin embargo, por ejemplo, si vos te entras al menú de diabetes y digamos que en esa familia hay diabéticos e hipertensos, podrían hacer el mismo. Okay. ¿Por qué?
La diabetes es una enfermedad de alto riesgo cardiovascular. Sí. No la consideramos así, pues porque nos enfocamos mucho con el lado del dulce y no sé qué más. Uh-huh. Sin embargo, la diabetes es de alto riesgo cardiovascular. Entonces, el menú de diabetes, sí, por ejemplo, aparte de que es bajo o sin azúcar, uh-huh, también es controlado en sodio y en grasas. Sí. Entonces, particularmente, lo podrían hacer para cualquier persona, uh-huh, ¿cierto? Inclusive también cuando entramos al de hipertensos. Entrémonos, sí, al de hipertensos. Uh-huh. Una persona con hipertensión, aparte de que debe controlar la sal y otros alimentos que tienen sodio, también deben controlar la grasa. Sí. Digamos que si ya hay algunos que tienen unas pequeñas cantidades de azúcar, aunque creo que todos quedaron bajo en azúcar. Entonces, uh-huh, no es sino, por ejemplo, el diabético, simplemente que no le agregue azúcar y ya, porque todos tienen unas características muy similares. Por ejemplo, que ahí es alto. Ángela, ahí estamos viendo el recetario y estamos viendo como la parte de hipertensión arterial. Sí. Y estamos viendo que cada día lo que vamos a encontrar cuando le damos clic a cada día, sí, es que encontramos las porciones, encontramos los alimentos, uh-huh, encontramos algunas recetas para realizar. Lo que hace es que usted puede programar y planear, como lo estábamos diciendo ahora, para que usted entienda qué es lo que puede hacer día por día y cómo lo puede familiarizar con el resto de su entorno. Uh-huh. Sí, uh-huh. Además que otra cosa que quisimos es que fueran preparaciones muy básicas, sí, y muy sencillas, o sea, que los ingredientes los consigas fácil, porque pasa mucho con los recetarios que uno tiene en la casa, que uno está lleno de libros de cocina. Ay, sí. Y uno generalmente casi ni los mira, o cuando entra ve ingredientes, por ejemplo, que no consigue fácil o que son, uh-huh, de alto costo. Entonces, esa es otra particularidad, y es que son preparaciones muy básicas, muy caseras, que antojan, económicas, que dan ganas de hacer, porque ese es otro tema. Y que son sostenibles en el tiempo. Yo, exacto, pues, tengo que estirar porque después de haber calentado, tengo que hacer mi estiramiento porque hace parte de ese paso a paso que tenemos que tener cuando vamos a hacer la actividad física. Ahorita veíamos cómo lubricábamos algunas articulaciones y ahora es, y dijimos algo súper clave, es cómo activar el cuerpo. Ahora, ¿cómo voy a volverlo y a llevarlo a la calma? ¿Qué es llevar el cuerpo a la calma? Es regresar simplemente, digamos que nuestro estado basal, nuestro estado base, ¿sí? A que disminuya la frecuencia cardíaca, que disminuya la circulación, que el sistema nervioso regrese también a nuestro estado basal, ¿sí? Y podamos continuar con nuestras actividades del día a día con normalidad. Ok, algunos de esos estiramientos que podamos realizar digamos cuando ya terminamos. Digamos que la diferencia, como para aclararle a la gente, sería que digamos en el calentamiento podemos hacerlos de manera dinámica, que no sean bruscos, pero podemos, por ejemplo, levantar las piernas extendidas y llevarlas arriba como para elongar un poco los isquiotibiales, mientras que en la vuelta a la calma, por ejemplo, podemos simplemente acercarnos, inclinar el cuerpo uno hacia la punta del pie. Uno tiene más movimiento y el sostenerlo, otro es... El otro es más estático y sosteniendo, y puede ser un poco más prolongado. La idea es que en el calentamiento los estiramientos no duren más de 10, 15 segundos, mientras que en la vuelta a la calma pueden durar entre 15 a 20 segundos. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto? En el inicio, cuando, ¿sí?, estamos en un calentamiento, que no duren más de 10, 15 segundos, que no sobrepasen ese límite. ¿Sí? Y cuando ya estamos regresando de vuelta a la calma, pueden ser de 15 a 20 segundos y más sostenerlos ¿Cómo sé que estoy estirando bien? ¿Cuando siento qué? Eso es una cosa súper importante, es un aspecto súper fundamental. Los estriamientos siempre deben hacerse submáximos, es, ¿sí?, decir, donde se sienta tensión, pero que sea una tensión que sea tolerable. Okay. No sentir dolor, el estiramiento no debe generar dolor. Listo. Sí, eso es muy importante. En algunos casos, cuando nos hacen un estiramiento pasivo, que nos lo realiza otra persona o un agente externo, que nos llegue a generar dolor y tener claro eso con la persona que está realizando el estiramiento o cuando uno mismo lo realiza. Santiago, muchas gracias por explicarnos, por ser esa persona que nos explique la importancia de eso y saber que hace parte de esa actividad física y que no lo debemos descartar porque es que estoy de afán y no tengo tiempo. No, cálmese. Listo, ¿cuáles son las redes o dónde se pueden comunicar de pronto quizás contigo o a dónde se pueden acercar para hacer un buen entrenamiento y lo que decíamos, okay, para esa persona, sí, para el individuo? Mi red social personal en Instagram es @santiagorivera8 y pueden seguirnos también en Facultad Fisioterapia CES y EIPS Sabaneta, y cualquier cosa que necesiten tanto en el centro de acondicionamiento físico que tenemos en la sede Poblado como en la EIPS Sabaneta.
Baneta podemos hacer la valoración y tanto la prescripción del ejercicio para ser un poquito más seguros. Muchas gracias. Muchísimo gusto por darnos toda esa información. Espero tenerte nuevamente en el programa para que hablemos más de deportes. Muchas gracias. Listo, conclusiones por este lado. Nutricionista Ángela, dietista, ¿cuál es ese mensaje final cortico para las personas para que tomemos conciencia de la alimentación saludable? Bueno, primero que la alimentación es fundamental en el control de estas enfermedades crónicas y segundo que comer saludable no siempre implica comer maluco. Con estos menús se van a dar cuenta que pueden comer rico y saludable. Muchas gracias por estar acá en el programa. Como siempre, a todos nuestros invitados, que regresen para que nos sigan ayudando a informar a esta comunidad que quiere estar saludable. Ese es el objetivo de nuestro programa, Manu. Que todos puedan no solamente venir y hacer esas preguntas, sino que sepan que hay una vida saludable que hay que cuidar, que hay que proteger y que la podemos llevar fácilmente. Recuerden, así es, la línea telefónica para mañana, 268-6033, y que aquí los esperamos con los brazos abiertos. Mañana, 9 de la mañana en punto, la cita que usted tiene con Mi Parque, Tu Casa. Feliz día y toda la emoción para que disfruten lo que viene de este martes. Chao.